Profesores y ex vicedecano de la facultad, el profesor Gonzalo Valderrama Aguilar nos contaba en clase de unas primeras evaluaciones que hacían incipientemente sobre las cartillas o los estados financieros que publicaban en su momento las empresas, y sobre esto se empieza a crear una tradición del Departamento de Ciencias Contables por evaluar las publicaciones y la rendición de cuentas en general de las empresas. Ahora, con estos fundamentos, en el año 2010, y como resultado de un proyecto de investigación, presentamos lo que llamamos en ese entonces, y que hoy perdura, el Observatorio de la Calidad de la Información Contable. En ese entonces, un nuevo grupo de trabajo, con estudiantes y profesores, evaluamos las prácticas de rendición de cuentas de las empresas de la época, y para ese entonces el decano Ramón Javier Mesa Callejas, que hoy no nos puede acompañar por temas de salud, hizo un reconocimiento como el que vamos a hacer el día de hoy a tres empresas. Casualmente las tres empresas de la, reconocidas en ese entonces eran públicas. Aquí lo que ISA e ISAGEN, cómo revelaron ISA e ISAGEN en el reporte empresarial del siguiente año, el reconocimiento que les había hecho la Universidad de Antioquia por contar con buenas prácticas de revelación empresarial. Vale la pena decir que para esa época, más o menos la proporción de la revelación sería 85% aspectos obligatorios o regulados y un 15% de información no financiera o voluntaria. Posteriormente, esto es cuando hicimos el primer evento, el profesor Jairo Osorio, que tampoco nos pudo acompañar, y el reconocimiento a ISA, que fue la distinguida en ese momento. Al año siguiente hicimos una segunda versión, y en el marco de los 50 años para la época del Departamento de Ciencias Contables, posteriormente hicimos un ejercicio similar aplicado al sector solidario, específicamente el sector cooperativo, y esto lo presentamos en el marco de
y se involucran con los ODS en sus reportes de sostenibilidad. Ahora, en el ámbito local tenemos una iniciativa que va a empezar a consolidarse y que va a marcar el futuro de la rendición de cuentas de las empresas en Colombia, ojalá fuera desde el corto plazo. Es las denominadas sociedades de beneficio e interés colectivo. El año pasado se expidió la ley 1901 en junio de 2018, una ley muy corta, muy simplemente como motivacional, de que las empresas incorporen prácticas sociales, ambientales y de buen gobierno en su quehacer y que lo revelen. Esta ley estaba quieta hasta que, esto está súper fresco, el día de ayer el presidente de la República expidió el decreto 2046 que reglamenta las sociedades de beneficio e interés colectivo. El decreto de hecho todavía no está pues, de consulta pública, pero más o menos lo que se plantea en el decreto son unos ejes de trabajo de las empresas sobre su modelo de negocio, el gobierno corporativo, las prácticas laborales, sociales y ambientales. Y por lo tanto, las empresas que adopten este modelo van a poder usar un distintivo que es Sprofin SAS, BIC, Marllantas SA, BIC, Nutres SA, BIC. Por lo tanto, ese distintivo creemos que va a ir jalonando a las otras empresas a que adopten estas prácticas. De tal manera que pueda pasar algo como lo que sucedió en su momento con, hablando de otro tema, con las normas ISO, que siempre empieza esto por las más grandes, pero entonces las grandes jalonan a las pequeñas porque después, bueno, para hacer negocios, si usted no tiene las normas ISO, yo no hago negocios con usted porque esto me garantiza trazabilidad y demás. Entonces, esto se puede volver un efecto, un contagio en sentido positivo de que las, sobre todo las grandes, empiecen a jalonar que las demás empresas adopten esto. Esto sin duda entonces ha motivado y ha hecho que se cambie el proceso de rendición de cuentas corporativo de las empresas. Sin embargo, esto ha llevado a que estas organizaciones a nivel internacional creen mecanismos para articular la información. Un problema que se puede ver hoy en día es que hay tantas iniciativas, como veíamos en la diapositiva anterior, que bueno, ¿a quién le rindo cuentas? ¿Cuál estándar cumplo? Entonces, esta serie de organizaciones están trabajando en una iniciativa que se llama Corporate Reporting Dialogue, que básicamente lo que buscan es integrar y simplificar de cierta manera la rendición de cuentas de las empresas para que no tengan que rendirle a tantos actores de manera distinta. Sin embargo, nosotros identificamos como tres factores, digamos externos si se quiere, unos intrínsecos, otros no, que inciden en el tema de la rendición de cuentas de las empresas. Uno es cómo ha ido evolucionando el valor de las empresas. Este estudio muestra que, del año 2015, muestra cómo ya el valor de las principales empresas a nivel internacional, este es el S&P 500, el Standard & Poor's 500, que recoge las 500 empresas más importantes a nivel internacional, muestra cómo para el 2015, cerca del 85% del valor de mercado de las empresas está explicado por aspectos intangibles y no por los trastos, no por los activos tangibles. Eso quiere decir que los estados financieros no logran explicar el 100% del valor de las empresas. Más o menos estarían en esta dirección, por lo tanto, eso lleva a que las empresas deban informar sobre otros aspectos intentando explicar este alto porcentaje de su valor. Esto, por supuesto, tiene que ver con que la economía ha ido cambiando, que las empresas son basadas, muchas de estas empresas son basadas en la tecnología, son empresas de servicios y que pueden funcionar tranquilamente con pocos activos tipo Airbnb o tipo Uber, que son prácticamente plataformas de servicios que no necesitan mucha tangibilidad para su funcionamiento. Otro tema, por supuesto, que inciden en la rendición corporativa hoy en día son todas las crisis ambientales. Y cómo la sociedad demanda esto, y pues ahí están los ODS. Y otro aspecto importante que afecta la demanda
de la sociedad por información de las empresas y por lo tanto el compromiso que van asumiendo son todos los escándalos corporativos que van sucediendo. Estos escándalos suceden por muchos factores. Aquí trajimos algunos simplemente, pero podemos llenar esto de logos empresariales de escándalos, el de Salucor, Eficar, lo que pasa con Electric Caribe. Y hay un caso de la semana pasada que yo creo que nos debería preocupar a todos y a la universidad como tal, porque la universidad se presencia allá, en esa región. Y es el caso de la Cooperativa de los Andes, la principal cooperativa de cafeteros del país, la número 23 de cooperativas en todo el país, en todos los sectores, que eso está en investigación, pero el fin de semana fue intervenida por la Superintendencia de Economía Solidaria. Y entre los aspectos principales aspectos que se esgrimen de por qué se dio esto, es por temas de gobierno corporativo. Una junta, un consejo de administración, donde se originó este inconveniente que llevó a una reducción patrimonial, que hoy el patrimonio de esta cooperativa es solo el 5% del total de los activos. Y esto tiene que ver con un tema de gobierno corporativo. Ahora, con ese contexto de que al día de hoy, cuando nosotros queremos mirar una empresa, cómo se comunica con la sociedad, cómo rinde cuentas a sus distintos agentes de interés, pues con el grupo de trabajo pues, desarrollamos una metodología donde finalmente tuvimos una muestra de 81 empresas. Nosotros partimos de una combinación de dos elementos, los índices de la bolsa y el ranking de las 100 empresas que hace la revista Semana. Esto con el fin de tratar de incluir empresas de distintos sectores de la economía y no solo aquellas que cotizan en bolsa, que es lo que usualmente se hace y nos quedaría un trabajo más limitado. Aquí tenemos la composición por sectores económicos y en términos regionales, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran pues, casi el 80% de la muestra. Al final, como les digo, entonces, esto es un trabajo que hicimos para 81 compañías colombianas. Estos son simplemente pues, como los logos de todas estas empresas. Y a nivel metodológico, nosotros lo que hicimos fue un análisis de contenido. Esto quiere decir que nosotros, en nuestro caso, hicimos fundamentalmente una lectura de los reportes. En algunos casos, nos apoyamos en algunos software para procesar algunos datos. Y diseñamos un instrumento de evaluación, el cual fue validado por un externo para mirar, de acuerdo con unos referentes que teníamos, pues como su razonabilidad. Con el grupo de investigación hicimos un proceso de recolección de información y hubo una revisión de la información a dos grados, una revisión primaria y a tercer nivel para mirar la razonabilidad de los datos y que estuvieran acorde con las prácticas empresariales. Estos son algunos de los principales referentes que utilizamos, unos referentes académicos que han hecho investigaciones donde construyen índices de revelación, un trabajo reciente que viene haciendo PwC sobre la evaluación de los ODS por parte de las empresas, y este trabajo que realiza esta entidad, este World Business Sustainability Development Council, que hace un estudio anual sobre las prácticas de reporte empresarial y cómo se componen por las principales empresas a nivel internacional. Con base en eso, nosotros definimos un instrumento donde evaluamos 60 aspectos en estas 5 categorías: generalidades de reporte, visibilidad web, en relevancia de la información y estrategias corporativas, gobierno corporativo y, por supuesto, que incluimos algunos aspectos de la información financiera. Esto nos muestra que al día de hoy nuestra evaluación se centra un 87% aproximadamente en aspectos no financieros o no 100% regulados y un 13% en aspectos financieros, lo cual es una foto totalmente distinta a la que teníamos hace 10 años cuando evaluábamos 85-15, pero donde primaba lo financiero. Bueno, con base en esta metodología y estas verificaciones que hicimos, queremos compartirles algunos resultados que son los que dan cuenta a la jerarquización, la ordenación de las empresas
de las tres que hoy vamos a reconocer. Sobre el tema de los reportes corporativos, nosotros evaluamos de manera importante este tema porque en la literatura y en la práctica se reconoce que el reporte, lo que sería el reporte anual, todavía se entiende como el principal medio de comunicación que utilizan las empresas con sus agentes de interés. Aquí hay algunos datos estadísticos, estos son como los tipos de reportes que hacen las empresas, lo que les decía, solo 9 empresas de esas 81 hacen reportes integrados, es decir, solo 9 están con los últimos estándares en materia de revelación. Estas hacen reporte, 9 hacen un reporte que llamamos combinado, donde se integra lo financiero y lo no financiero en un solo informe. 30 hacen un reporte de sostenibilidad de manera independiente y estas otras, digamos que tienen distintas formas de reporte, donde hacen un informe de gestión, un reporte anual o solo los estados financieros. Un aspecto que se evalúa en esto, pero que ya cada vez se le da menos importancia, es la extensión del reporte, porque la cantidad de páginas de un informe no necesariamente es una señal de calidad. De hecho, el exceso de páginas puede ser una señal que se puede interpretar como una distorsión también, porque la gente entonces, ¿en qué se focaliza? Aquí tenemos algunos datos, en la media de los reportes 259, pero como vemos acá, un reporte o una mezcla de reportes de 1157 páginas. En la práctica, ¿quién se va a leer un reporte de esos de una empresa? Pues nadie. La gente irá sobre fragmentos y esto también es un llamado que hoy se hace a que no excederse en las revelaciones. Y lo otro que nosotros miramos en este apartado era, bueno, ¿con cuántos reportes PDF, digamos, si se quiere PDF, una empresa rinde cuentas? Entonces tenemos esto, 27 lo hacen con un solo reporte, 2 lo hacen con 2 reportes lo hacen 43 y así sucesivamente. Encontramos una empresa, por ejemplo, que presenta 7 reportes. Esa dispersión también es mala porque desorienta a sus agentes de interés, a las personas que puedan tener algún interés en esa información empresarial. Esta es como la nube de palabras que se genera de mirar cómo las empresas llaman a su reporte. Sobre esto tenemos que decir que no siempre el nombre del reporte es indicativo de cómo se... del verdadero estándar de aplicación que están utilizando. Por ejemplo, hay empresas que lo llaman reporte anual, cuando por dentro es un reporte de sostenibilidad con el informe de gestión, con todos los estados financieros. Entonces, no nos podemos guiar por eso, así como otras empresas, que hoy no vamos a decir nombres, dicen, por ejemplo, informe integrado, pero por dentro no cumple con ese estándar de revelación, por lo tanto es como lo que se conoce en la literatura como un adoptante de etiquetas, o sea, me apropio de un nombre que como tal no le corresponde. Sobre el tema de los estados financieros que nosotros evaluamos, estos son los tipos de estados financieros que evaluamos, la mayoría son consolidados, un 60%, separados e individuales 19 y 17 respectivamente. Y evaluamos también la cantidad de notas y los tipos de notas que presentan las empresas, una media de 34 y el dato que más se repite es 29. Quiere decir que la mayoría de empresas presenta 29 notas a los estados financieros. ¿Cuál es el ideal? El ideal no existe, no hay un número mágico, pero el número es el que dé cuenta suficiente de todos los aspectos financieros y algunos no financieros que debe informar la empresa. Ahora, sobre los informes de sostenibilidad, que este es uno de los temas con respecto a 2010, donde se marca mayor diferencia, ha sido creciente, dado que el mayor estándar de aplicación que utilizan las empresas es el GRI, 44 compañías, este informe se puede aplicar en dos niveles, lo que se llama el nivel esencial y el nivel exhaustivo. Esto... esencial no quiere decir como que sea ni más pequeño, ni menos importante, ni que sea para empresas pequeñas, ni más faltaba, sino que tiene que ver con la cantidad de indicadores que le impactan a una compañía y sobre cuánto revela. Y otro tema importante que da cuenta de buenas prácticas es si esa información no financiera
es sometida a una verificación externa. Esa verificación externa se llama aseguramiento, que es una especie de auditoría, sería como la auditoría de los informes no financieros. En promedio, un 67% de las empresas, bien sea que apliquen uno u otro estándar de revelación, someten su información a una examinación externa. Esto es importante porque esto es una muestra de compromiso, y que alguien verifique esa información pues da mayor confiabilidad y credibilidad a la misma. Ahora, cuando nos vamos y juntamos el tema de la auditoría, que en Colombia se llama revisoría fiscal, y el aseguramiento, estos son los datos. Básicamente, como la mayoría sabe, el tema de la auditoría es un oligopolio en Colombia para las grandes empresas, de cuatro grandes, los que llaman las Big Four. Estos son los porcentajes de participación y cantidad de empresas de cada una de estas firmas, y solo un 15% de las revisorías fiscales lo hacen empresas que no sean esas cuatro Big Four. Y en términos del aseguramiento, pues la cosa no es muy distinta, ahí también hay una concentración, más del 80% del aseguramiento está en poder de estas cuatro firmas, y solo el 19%, seis compañías, para otros agentes que no son estas cuatro. Es importante anotar que si bien un proceso de aseguramiento no es 100% para un contador o un profesional de las ciencias económicas, sí puede participar en equipos interdisciplinarios para hacer estas verificaciones. Y un aspecto que se evalúa, que algunos lo miran bien, algunos lo miran mal, es la dualidad en la verificación. ¿Qué quiere decir? Si la misma firma hace la revisoría fiscal y hace el aseguramiento de la información no financiera, vemos que la empresa que tiene más en dualidad, o sea, que es la misma en los dos casos, es EY, con seis de los casos donde se presenta esa dualidad. Desde un punto de vista, eso es positivo porque la empresa tiene más conocimiento y se evitan reprocesos, pero desde el otro punto de vista es negativo porque eso puede menguar el tema de la independencia. Otro aspecto que nosotros miramos y es qué reconocimientos adicionales tienen las empresas o qué prácticas incorporan. Estos son algunos de los más comunes: las empresas que pertenecen al MERCO, que es un índice reputacional, al Pacto Global, que es de las Naciones Unidas, al Dow Jones de Sostenibilidad Index, que evalúa las mejores prácticas de sostenibilidad a nivel internacional, y así sucesivamente, y un gran paquete de 144 reconocimientos revelados, que son distintos, y estos son como los que más se repiten por parte de las empresas que evaluamos. Ahora, sobre las juntas directivas, que es un mecanismo del gobierno corporativo para controlar las relaciones entre los distintos agentes de interés en la organización, encontramos que una composición media, y a la vez el dato que más se repite, es que las juntas directivas son en promedio de 7 integrantes. Pero si vamos a un tema del cual conversábamos esta mañana con la profesora Yadi, todo este tema del género, pues en promedio solo un 15% de los integrantes de las juntas directivas son mujeres. Por lo tanto, en eso de que las mujeres participen de los órganos de decisión de manera importante en estas grandes compañías, pues todavía es un trabajo por hacer o por recorrer. Y otro tema importante que se evalúa sobre la composición de las juntas es la independencia de sus integrantes, porque la independencia puede ser una señal de que hay otros ojos que pueden mirar de manera más crítica el desempeño de una organización. Que este era el punto que precisamente yo comentaba del caso de los Andes, esta cooperativa, que en los reportes que han salido hasta ahora en las noticias, ese es uno de los aspectos que más se cuestiona, porque prácticamente no habían miembros independientes que dieran otro aire. Si vemos las primeras declaraciones del agente interventor, pues van en ese sentido, de tener externos que apoyen como la gestión de la organización. Y
En lo que sí podemos decir es que sobre esto en general hay una buena práctica de estas empresas. En promedio el 53% de los integrantes son independientes, cuando en Colombia la exigencia para las empresas que están obligadas a tener códigos de buen gobierno es del 25%. Quiere decir que en este aspecto pues, observamos un resultado positivo. Otro elemento de las prácticas de buen gobierno corporativo en sintonía con nuestro tema de estudio de la sostenibilidad es si las empresas cuentan con comités de sostenibilidad. ¿Cuál es la importancia de un comité de sostenibilidad que dependa de la junta directiva? Quiere decir que la empresa le está dando el carácter estratégico a la sostenibilidad y que va a hacer su planeación de largo plazo incorporando esto en su misión y su visión. Eso es un carácter, digamos, estratégico de largo plazo. Esta es la nube de palabras que surge de cómo denominan ese comité. Y encontramos que solo 28 compañías, un 35% de las que evaluamos, declaran formalmente un comité de sostenibilidad o relacionado. Por lo tanto, aquí hay una oportunidad de mejora pues para todas las otras empresas de la muestra y en general para el resto de organizaciones. Un aspecto que es importante que se mira es la relación con los agentes de interés. Aquí evaluamos cuáles son los agentes de interés que las empresas declaran. Esto es importante porque va a mostrar las empresas hacia qué grupos focalizan más sus acciones y esto marca lo que se conoce como la materialidad, es decir, los aspectos relevantes para el desempeño de una empresa. Ahora, sobre la revelación que han venido incorporando las empresas sobre los ODS, lo primero que hay que decir es que solo 39 de ellas, aproximadamente el 50%, hace una priorización específica y dice, nos comprometemos con este y este otro ODS. Hay unas 10 que dicen, se las juegan por los ODS, pero no los especifican, y 32, es decir, cerca del 40%, todavía no parecen entrar formalmente en compromisos declarados con los ODS. Aquí lo que vemos es cuáles son los ODS que en las empresas declaran mayor compromiso. El principal es el 8, el de trabajo decente. Este, pues, siempre aparece este en las evaluaciones de las empresas. El otro es el de acción por el clima, sería el segundo. Y el tercero es educación de calidad. Porque muchas empresas, al margen de que su actividad empresarial no esté vinculada directamente con la educación, creen en la educación como un aspecto transformador de la sociedad y le apuntan a esto. Y la otra revisión que hicimos fue por sectores, cuáles son los ODS con los cuales se comprometen más las empresas. Efectivamente, pues para la industrial que hay 47, aparece el 8 y así. Digamos, aquí quiere decir que tenemos 3 cajas de compensación. Esta mañana que nos preguntaban por el ODS del hambre cero, pues claramente las cajas de compensación tienen una labor un poco más social, por lo tanto se comprometen con este. En general, el tema de los ODS todavía es un tema emergente en las empresas. Hay que decir que apenas llevamos 3 años, descontando el 2015, donde las empresas han podido reportar oficialmente los ODS, y apenas han empezado a aparecer los mecanismos que les facilitan cómo hacer esa rendición de cuentas, que no haya duplicidad con el tema de sostenibilidad y que se pueda sincronizar con sus propósitos estratégicos. Bueno, con toda esta evaluación y el retome del trabajo que hacemos nosotros en el grupo de investigación, pues queremos comentar 3 aspectos principalmente. Uno es que efectivamente evidenciamos que las empresas se vienen involucrando con estas demandas de la sociedad por tener una rendición de cuentas mucho más amplia, que se salga estrictamente de los aspectos financieros, pero evidenciamos mucha disparidad. Hay que decir que nosotros evaluamos, todas son grandes empresas,
Y aún en ellas hay gran disparidad y muchas, digamos, las que están en el cuartil inferior, tendrían mucho margen de mejora con respecto a las que tienen las mejores prácticas. Si esto es así en una muestra de 81 empresas grandes, ¿qué podemos esperar de empresas medianas, pequeñas o de otro tipo de organizaciones? Eso lo que nos muestra es que tenemos una oportunidad de proyección muy importante para impactar en este tipo de organizaciones. Por lo tanto, eso es un reto que tenemos como universidad, como grupo de investigaciones de la facultad, tratar de permear, llevar este tema a organizaciones sociales, entidades públicas, y el segmento de las pymes. Y una perspectiva es que a partir de este retome de este trabajo es mantener vigente esta evaluación, constituirnos en un índice recurrente de consulta, no solo a nivel investigativo, sino empresarial, de tal forma que también algo que se trabaja en la docencia, lo trabajamos en los cursos de pregrado y de posgrado, que alimentamos con la investigación, se articule con las empresas y ahí engranemos esas tres funciones de la universidad, que son la docencia, la investigación y la extensión, como lo demandaban las profesoras esta mañana que fueron reconocidas en un acto al final de la mañana, de que no nos concentremos excesivamente en la investigación, sino que volquemos esto a la docencia y ahí tenemos un trabajo importante para hacer. Sobre todo porque lo tenemos que hacer desde los primeros semestres. Por ahora lo estamos haciendo por allá del octavo para arriba. No, esto hay que llevarlo a la base y es un trabajo que tenemos no solo en el Departamento de Ciencias Contables, sino en toda la facultad. Adicional, queríamos contarles que el OSIC trabaja ahora en otros frentes, en este proyecto de investigación que mencionaba al principio. Estamos en un proyecto con la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, que los pilotos, la Asociación de Pilotos, donde vamos a crear un observatorio para el sector, un observatorio de información empresarial para el sector aeronáutico, y que esto le sirva, en este caso, para nuestro cliente es el sindicato, como un elemento para sus negociaciones, en general para documentar bien a sus asociados, que son los pilotos, y puedan hacer negociaciones con las empresas. Esto ya lo hemos hecho en el pasado, pero ahora lo vamos a hacer de una manera más articulada en un proyecto de investigación, extensión, que ellos nos van a cofinanciar. Un trabajo que estamos haciendo sobre la rendición de cuentas para las universidades públicas y privadas, y un proyecto conjunto entre la Universidad de Antioquia y la Universidad EAFIT, que llamaremos Diálogos en torno a la rendición de cuentas, que estaremos lanzando, Dios mediante, el próximo mes con los dos rectores, el rector de la Universidad EAFIT y la Universidad de Antioquia, y que por parte de la Universidad EAFIT va a estar acompañado por la profesora María Alejandra González Pérez, que nos acompañó en los actos de celebración de la semana anterior. Con esto queremos mostrar que la facultad, el departamento, el grupo se ha puesto a tono de lo que hoy se demanda a la academia sobre la rendición de cuentas, que hemos hecho avances, pero que hay un trabajo muy importante por hacer y hay una oportunidad de penetración importante. Con todo esto, pues vienen a partir de a raíz de la evaluación que hicimos con ese instrumento de evaluación. Los reconocimientos que queremos hacer a las tres empresas que ocuparon los tres primeros lugares este año. Antes de hacer el reconocimiento a las empresas, yo quiero hacer un reconocimiento al equipo de trabajo que está acá en la segunda fila. Ahí están todos los ocho, los profesores Diego Andrés Correa y Daniel Ceballos, Caterine, que es estudiante de la maestría en finanzas, David Berrío, que es estudiante de pregrado, además auxiliar de la revista, a Alejandra Osorio, Johnny Pino, Mariana y Jesús Orlando. Todos ellos, yo estoy acá por el trabajo de todos y bueno, quisiera que les diéramos un aplauso por el trabajo realizado.
luego de que le pusimos cara al equipo de trabajo, vamos a llamar a las, vamos a nombrar a las empresas que en el orden de tercero, segundo y primer puesto, que con base en este trabajo vamos a reconocer este año. Bueno, en el tercer lugar tenemos al grupo Argos, que es de acá de Medellín. ¿Tenemos algún representante del grupo que...? Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas, 75 años, reconoce a Grupo Argos por obtener el tercer puesto en las mejores prácticas de rendición de cuentas corporativas en el año 2018, organizado por el Departamento de Ciencias Contables, Observatorio de la Calidad de la Información Contable, OSIC, Medellín, 13 de noviembre de 2019. Bueno, a nombre del Grupo Argos, quiero agradecer por este reconocimiento. En realidad, son aproximadamente 10 años de trabajo para construir un reporte que sirva como herramienta de comunicación con nuestros grupos de interés, porque para Argos la sostenibilidad se construye desde las relaciones de confianza, desde la identificación de valores compartidos con nuestros grupos de interés, y creemos y estamos convencidos de que el reporte, que en nuestro caso es un reporte integrado que llevamos haciendo desde 2013 aproximadamente, pues Grupo Argos y sus filiales, a medida que van pues como adoptando las buenas prácticas, lo que queremos es contar qué hacemos, contar nuestros resultados, que pueden ser resultados positivos o todavía brechas que nos quedan por cerrar, y es en lo que estamos trabajando. Finalmente queremos cada año, cada que se construya este reporte, mostrar avances, mostrar mejoras y mostrar que estamos trabajando todos por esa creación de valor que tanto nos interesa. Muchísimas gracias. Bueno, en el segundo lugar tenemos a Ecopetrol, que es el representante, en este caso es el representante como del sector público, es una sociedad de economía mixta. No nos pudieron acompañar esta tarde, pero les haremos llegar el reconocimiento. Y el primer lugar es para el grupo Nutresa, que también es de acá de la ciudad. La directora de sostenibilidad que estaba, se tuvo que ausentar de la sala por un compromiso, bueno, nos dejó el saludo y a ellos también les haremos llegar el reconocimiento, y esto lo vamos a difundir pues en una nota de prensa también para hacerlo público. Eso era el trabajo que les queríamos presentar y esperamos que el próximo año poderlos invitar a la continuación de este trabajo. Muchas gracias. Felicidades a las empresas que fueron reconocidas por sus prácticas sostenibles. La Fundación Universidad de Antioquia representa para la Universidad de Antioquia y la Facultad de Ciencias Económicas un aliado estratégico en la formación de los profesionales del país. Su destacada labor y apoyo incondicional a la docencia, investigación y extensión ha hecho posible la formación de futuros administradores de empresas, economistas y contadores públicos. Para hacer entrega del reconocimiento, invitamos al decano Sergio Iván Restrepo Ochoa a subir al escenario.
Invitamos a la señora Ángela Restrepo a subir al escenario, por favor. Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas, 75 años. Reconoce a la Fundación Universidad de Antioquia por su trayectoria y compromiso con la Universidad de Antioquia y la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia, Medellín, 13 de noviembre de 2019. Buenas tardes. En nombre de la Fundación Universidad de Antioquia y de nuestro director, el doctor Luis Fernando Munera Díez, agradecemos por este reconocimiento que hoy nos hace la Facultad de Ciencias Económicas en cabeza de su decano, el doctor Sergio. Para nosotros es un motivo de orgullo siempre apoyar la universidad y en este caso a la facultad que tenemos una estrecha relación tanto desde el apoyo para los estudiantes, para la facultad y en diferentes convenios que tenemos en este momento con la asociación. Muchas gracias. A continuación, damos paso al señor Darío Jaramillo, presidente de la Corporación de Egresados de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Queremos hoy, de una manera muy especial, hacer un reconocimiento a la Facultad de Ciencias Económicas por los 75 años de ejercicio, en donde ha sido realmente extremadamente fructífero el trabajo que se ha realizado. Yo solamente quería hoy contarles que casualmente la manera como nace la Corporación de Egresados de la Facultad es un profundo agradecimiento de un grupo de egresados importantes que dijeron, hombre, ¿cómo le podemos devolver a la facultad y a sus estudiantes todo lo que a nosotros nos dieron durante el tiempo en el cual estuvimos en formación? Yo creo que es una organización que es un poco distinta a las demás organizaciones que son realmente de tipo gremial, muy importantes ellas. Pero esta tiene como objetivo simplemente reconocer a través de la corporación el trabajo que hicieron los profesores con los cuales estuvimos nosotros en las épocas en que a nosotros nos tocó, ya a muchos de nosotros, por lo menos en el caso mío, hace ya bastantes años. Pero lo importante es cómo ese grupo de egresados, de manera, digamos, altruista, se reúnen una vez al año de manera formal en una asamblea, posteriormente en una actividad de tipo social, donde simplemente se comparten experiencias, historias y todo lo que encierra la vida que se tuvo durante la universidad. Y nosotros hemos hecho un objetivo, uno solo: cómo ayudarle al estudiante a mejorar sus competencias para tener un buen primer empleo. Ese tema nuestro del primer empleo es demasiado importante. Nosotros hemos dicho, marca en la vida de un profesional demasiado la experiencia que se ha tenido en ese primer empleo. Entonces, es qué hacer para que el estudiante, tanto de Medellín como de las regiones, puedan tener una mejor experiencia, unas mejores competencias para que en un mundo altamente competido puedan tener opciones. Ese es como el reto que tenemos. Y es así como desde ya hace 6 años hemos venido trabajando de manera conjunta con la facultad. Yo creo que ha sido muy importante la recepción que hemos tenido de la facultad para con ellos, con la facultad, organizar los programas que considera la facultad, que consideran los estudiantes, pueden ser útiles para mejorar sus competencias y su formación para ese primer empleo. Es así
como hemos trabajado mucho en el tema de las herramientas tecnológicas, mejorarlas. Es decir, que el estudiante egresado de la facultad, de las tres áreas, nosotros siempre hablamos de las tres áreas, pueda tener un conocimiento, el mejor que pueda, sobre herramientas como el Excel, herramientas como hacer presentaciones efectivas. Hemos venido ya incursionando en lenguajes un poco más sofisticados, como el Python o Python, para trabajar grandes volúmenes de información. Eso hemos querido promoverlo. Hemos querido promover la escuela de líderes. Hemos creído que al estudiante de la facultad tiene muy buenas condiciones académicas. Son buenas, pero francamente le falta mucho en el trabajo de liderazgo, de trabajo en equipo, de lo que se han denominado las competencias blandas. Y que hoy buena parte de las organizaciones, tanto privadas como públicas, están demandando una alta calidad en competencias blandas. Por ello hemos trabajado mucho en la Escuela de Líderes. Hemos trabajado mucho con Manpower a través de su fundación para hacer un programa que ayude a mejorar y a conocer cuál es, qué hacer frente a una hoja de vida, qué hacer ante una hoja de vida física o una hoja digital, o cómo hacer una entrevista personal o entrevistas en grupo, o cómo conocerse uno como persona, mucho más en cuáles son las fortalezas y cuáles son aquellos elementos en los cuales tiene que trabajar para tener unas mejores competencias para ese empleo. Hemos hecho pues varios programas, muchos de ellos, y yo diría que la gran ventaja es que tanto la decanatura como la vicedecanatura, como los jefes de departamento han estado atentos a ver qué más se puede hacer. La invitación es, yo diría, a continuar. Yo creo que en este tema de la revolución que estamos viviendo, la revolución industrial o digital, de la cuarta revolución y aún la quinta, hay mucho por hacer. Y realmente los currículums que tiene la facultad hoy por hoy no dan mucho de ello. Y el mundo de hoy está planteando eso. Entonces yo creo que es un gran reto el que se tiene. No son recursos ilimitados los que dispone la corporación, a pesar de que hemos hecho un esfuerzo permanente de vincular más egresados a que hagan esas donaciones de manera mensual. Lo que sí hemos logrado con la facultad es que estemos cofinanciando los programas. La corporación no diseña los programas. La corporación lo que hace es ayudar a cofinanciar los programas que plantean estudiantes, que plantean los profesores, que plantea la decanatura, que plantean distintos estamentos del mundo universitario, tanto de Medellín como las regiones. Hemos estado muy contentos porque, la verdad, también hemos logrado entrar y presentar programas a los estudiantes de las regiones, que yo creo que son de igual nivel al que tienen los estudiantes de Medellín. Quisiera allí decirles, cuando hablamos de cofinanciar, es la facultad normalmente de un curso que vale 100, la facultad pone 45%, la corporación pone otro 45% y los estudiantes ponen el 10%. Somos muy exigentes en que el estudiante ponga algo, porque aquello que no cuesta, pues como dice el dicho popular, se convierte en fiesta. Entonces es bregar a que todo el mundo participe y ojalá que cada día más hayan estudiantes que estén solicitando programas. Queremos que haya más programas, que haya más participación, porque lo peor que nos sucede a nosotros cuando hacemos la asamblea de final de año es decirle a mis compañeros egresados, óigame, no nos gastamos toda la plata que recogimos. Es decir, le da uno pena, a mí me da pena, porque la verdad, la plata es para que esa plata se reproduzca y genere más impacto en los estudiantes. De modo pues de que ese es el mensaje. El mensaje de mis compañeros, yo lo quiero compartir con todos ustedes en nombre del señor decano, para el señor decano y a través de los jefes de departamento, de los profesores y también de los estudiantes. Dice así, Corporación de Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, en reconocimiento a la Facultad de Ciencias Económicas en sus 75 años de existencia. Las ciencias económicas son uno de los principales campos de estudio de la sociedad para su transformación. Desde la facultad
la formación que se ha impartido a lo largo de estos años ha sumado a estos propósitos con una mirada profunda, crítica y analítica de la realidad para alcanzar hoy más de 6.000 egresados en sus programas de pregrado y posgrado, impactando en el ámbito local, regional, nacional e internacional. El compromiso de la facultad no solo se ha visto con la universidad, sino que se ha proyectado a las demandas de una sociedad en permanente construcción. La apuesta decidida por insertarse en las dinámicas regionales hoy le permiten registrar más de 15 años de presencia en la política de regionalización del departamento y de la universidad, coayudando al fortalecimiento de capacidades territoriales e institucionales. Las nuevas generaciones enfrentan realidades que se transforman de manera decidida con unas exigencias de formación cada vez más complejas en el marco de la cuarta y quinta revolución industrial. El futuro le impone retos importantes a nuestras disciplinas, como es una mirada prospectiva para integrar las nuevas dimensiones de lo tecnológico con un afán, con un alto componente humano. Estamos seguros que, como hasta ahora, la participación decidida de estudiantes, profesores, empleados, directivas y egresados permitirá que nuestra facultad siga demostrando su capacidad para entender estas dos dimensiones en las organizaciones y en la sociedad en general. En nuestra calidad de corporación de egresados de la Facultad de Ciencias Económicas, Corpus EUDA, nos unimos a esta conmemoración reafirmando el compromiso con las nuevas generaciones, aportando a los proyectos institucionales que redunden, entre otros, en el mejoramiento de las condiciones de vida y de las posibilidades de empleabilidad de los estudiantes al egresar de nuestra querida alma mater. En representación de la corporación, firma Darío Jaramillo Velázquez, presidente de la corporación. Doctor Sergio. A usted, doctor Sergio. Muchas gracias. A usted, señor. Doctor Darío, muchas gracias a la Corporación de Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas. Yo decía esta mañana que los logros en estos 75 años se deben a un trabajo conjunto de profesores, empleados, estudiantes, el apoyo institucional de la Universidad de Antioquia y socios estratégicos que se han unido con proyectos importantes de facultad. Uno de esos socios importantes es la Corporación de Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas. Hace 6 años nos presentaron la iniciativa de trabajar de manera conjunta por el fortalecimiento de las capacidades, tanto duras como blandas, de nuestros estudiantes. Asumimos ese compromiso como facultad y créanme que hemos obtenido logros maravillosos. El doctor Darío ya dijo prácticamente todo lo que hacemos, pero nosotros seguimos con el firme compromiso de seguir trabajando con un aliado tan importante como la Corporación de Egresados para el fortalecimiento de las capacidades, de las posibilidades de empleabilidad de nuestros estudiantes, tanto de Medellín como en regiones. Estamos haciendo trabajos muy, muy bonitos. Créanme que para uno es satisfactorio asistir a la graduación de nuestros estudiantes en el programa de G-Líderes, pero también en la formación en habilidades, formación complementaria. Y créanme que uno se queda absolutamente maravillado de los resultados que obtenemos. Estudiantes que surgen de G-Líderes, tienen otras iniciativas, son premiados en Jóvenes 2020 del programa de la gobernación, de la Alcaldía de Medellín, forman otras redes de trabajo, forman iniciativas de emprendimiento, de formación, de transmisión de conocimiento para impactar a sus propios estudiantes, a sus propios compañeros, y eso es, digamos que, para nosotros muy motivador y queremos seguir pues trabajando en esa dirección con un aliado tan importante como es la Corporación de Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas.
Nosotros seguimos con ese firme compromiso, queremos fortalecer esas iniciativas, estamos trabajando en proyectos muy importantes con la corporación, en virtualizar algunas de esas iniciativas, trabajar en programas que sabemos que son de impacto regional, como formación en proyectos bajo para el Sistema General de Regalías que estamos llevando a las subregiones, G-Líderes a las subregiones, Manpower, el programa de Más Talento de Manpower, que es un aliado también de nosotros y de la corporación. Alguna vez el doctor Darío Jaramillo y la Corporación de Egresados invitó al doctor Francisco Javier Echeverri Incapié, egresado nuestro de Ciencias Contables, gerente general de Manpower para Colombia. Darío y la corporación le contó lo que estábamos haciendo con el programa de Más Talento. Ese era un programa que nos costaba alrededor de 40 millones de pesos al año. La corporación ponía 20, la facultad ponía 20 y formábamos un grupo de estudiantes en formación para el empleo del programa de Más Talento de Manpower. Cuando le contamos al gerente de Manpower, el doctor Francisco Echeverri, lo que hacíamos, él tomó la iniciativa de que no lo íbamos a financiar la corporación y nosotros, sino que lo iban a financiar ellos directamente. Lo tenemos en este momento en Medellín, lo estamos ofertando en el Urabá antioqueño, con unos resultados maravillosos. Entonces, queremos seguir trabajando en esa línea y nuevamente, mis más sinceros agradecimientos a la Corporación de Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas, un aliado estratégico para nosotros en la formación de nuestros estudiantes. Lo decían esta mañana las profesoras María Teresa, Gloria y María Eugenia, que hay que trabajar en la formación de nuestros estudiantes y la Corporación de Egresados es ese socio estratégico en esa línea de trabajo. También lo dijo el doctor Darío, a veces uno se queda triste porque hacemos muchos esfuerzos como facultad y como corporación y no, a veces no tenemos la respuesta de nuestros estudiantes de todos esos procesos, pero queremos seguir trabajando en esa línea y queremos seguir impactando las regiones y estamos en esa línea. Entonces, muchas gracias Darío, muchas gracias a la corporación y para nosotros como facultad es muy, muy importante recibir este tipo de reconocimientos porque difícilmente uno encuentra en la Universidad de Antioquia iniciativas como la Corporación de Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas. Yo donde voy converso estas iniciativas y ya nos han buscado ingeniería de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, egresados de esas facultades que quieren de alguna manera implantar estos modelos en sus facultades porque reconocen todo ese trabajo tan bonito que hacemos. Es muy difícil en general en Colombia encontrar egresados que le quieran retribuir a la universidad y a la facultad lo que hizo por ellos. Entonces, tener un aliado de esas calidades como la Corporación de Egresados, para nosotros es un inmenso privilegio. Gracias Darío y gracias Corporación. Agradecemos a la Corporación de Egresados de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia por este reconocimiento que le hace hoy a la facultad. Hemos llegado al final de esta jornada académica y cultural. Con las reflexiones presentadas por nuestros conferencistas el día de hoy, esperamos seguir aportando desde las ciencias económicas al cumplimiento de las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con esto sumarse al compromiso mundial para que se pueda seguir habitando sobre el planeta Tierra. Agradecemos a Fundación Universidad de Antioquia, Corporación Interuniversitaria de Servicios, Postobón, CorpoCEUDA, ACUDA, Manpower, CONFAMA, Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia, Dirección de Regionalización de la Universidad de Antioquia, Facultad de Artes, Cooperativa Financiera de Antioquia, IDEA, Impacto Efectivo. Gracias por vincularse a este evento. Los invitamos a pasar a las afueras del auditorio para disfrutar de un cóctel. Muchas gracias por acompañarnos y feliz noche.